Francisco López Guido, pues qué decir de ti, man. Comenzamos por una cosa que a mí me interesa saber. Tú has visto Morelia por dentro y por fuera. En mucho tiempo, desde el periódico, desde tu vida ordinaria, desde todo eso. Y generalmente sabemos que tu trabajo pues es fundamental como para la memoria de la ciudad y del estado mismo. ¿Cómo te describes tú? Pues un poquito cursi, uh-huh. Un poquito o un mucho yo. Yo en el sentido de no finjo, no adopto posturas que no sean las mías. Y yo creo que ha tenido buena respuesta. Después de 55 años en esto del periodismo, ha habido gente, escritores de buen renombre, que así lo han reconocido. No es inmodestia. Dicen que el exceso de modestia colinda con la vanidad. Uh-huh. A veces lo importante no es poner el huevo, sino saber cacarearlo. Uh-huh. Yo creo que soy mucho mi mamá. Y yo un día llegué y le dije a don José Tocamén, yo quiero trabajar en La Voz. ¿Sabes manejar? Le enseñé mi licencia. Ven mañana a las 5, preguntas por el señor Mena. Dices que vas de parte mía. No, pues al día siguiente, amigo, que me pongo de don usted, con traje, corbata y perfumado. Y que llego con el señor Mena allí en Quintana Roo 186. Señor Mena, yo soy Francisco López Guido. Ah, sí, usted es el nuevo chofer, sí, pero viene muy elegante. Dije, no, yo creo que hay una equivocación. Y me mandó 3 años a repartir el periódico en todo el estado. Hasta que finalmente me llevó a la redacción con mi querido compadre Alejandro Sandoval. Uh-huh. Fueron 15 años como reportero de policía. Vi la muerte para aprender a querer la vida. Uh-huh. Me lo den en el odio para aprender a querer a Dios. Uh-huh. Ciego de mí, sin ver a Dios, en la musicalidad de mis latidos lo tuve. Uh-huh. Vi cada cosa que, pues, ¿para qué te digo que no? Uh-huh. Me hizo llorar. Uh-huh. Y había veces que escribía y me paraba y me regresaba porque no podía terminar a llorar, uh-huh. A llorar. ¿Sabes qué pasa cuando la gente te lee? Siente, intuye, capta, uh-huh. Percibe, uh-huh. Que estás transmitiendo. Yo siempre he creído, y además eso viene en los libros, que el periodista necesita escribir como periodista y pensar como lector. Uh-huh. Durante, pues no sé, desde a raíz de que murió don José Tocabén, don Miguel Medina se hizo cargo y me puso como jefe de relaciones públicas. Y apliqué la misma idea. Uh-huh. Si tú hablas bien de tu empresa, porque tienes que hablar bien de tu empresa, quien te escucha te manda a volar. Porque uh-huh. Estás cumpliendo con un trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Pero cuando es lo tuyo. La pasión. Si un periodista uh-huh. trabaja porque tiene que trabajar, porque tiene que tener un empleo, mi querido Neftalí está frito. Uh-huh. Yo creo que al periodismo moderno le falta modernizarse, ¿sabes cómo? Uh-huh. Recurriendo a lo antiguo. Uh-huh. ¿Dónde hay vocación? ¿Tú crees que tengo una pregunta anterior, pero ¿tú crees que el periódico se deje de leer, el periódico físico? Pues yo creo que sí, uh-huh. Yo creo que sí. Mira, yo fui jefe de redacción del periódico. Es más, te voy a contar un secreto que no se lo digas a nadie. Cuando yo era chofer de La Voz de Michoacán, el licenciado Ernesto Reyes Rodríguez, sin saber que yo trabajaba en La Voz como chofer, me dice, ¿no quieres hacerme mi periódico? Fui jefe de redacción del Heraldo siendo chofer de La Voz de Michoacán. Mm.
Y entonces publicaba una columna que se llamaba Cuatro Apuntes. Y un día el rector, Elí de Gortari, va y lo veo entrar, Dios mío. Oiga, dice, me gustó su columna, ¿me deja reproducirla? Pues, ¿cómo no? Pero no pensé en las consecuencias y que se publica en las esquinas, tamaño columna, Cuatro Apuntes por Francisco López. No me preguntes de qué era, pero la ve, toca bien. Oye, tú estás en el Heraldo, sí. ¿Y por qué? Aquí no me dan chance. Ven acá. Me tomó de la mano y me llevó con Sandoval. 15 años empecé como reportero de policía. Hasta que dejé de hacer la página policíaca porque un día fui a un crimen y el muerto era mi hermano. Lo habían balaceado, lo habían asaltado. Retomando tu pregunta. Yo tuve la costumbre de que el reportero, ¿cuál es tu idea para hacer esta cabeza de la nota que tú hiciste? Y no hay nada mejor como enriquecer la presentación de una nota. X periodista que no viene al caso, yo les detenía la grabadora que era de este tamaño y lo entrevistó. Una hora casi la pregunta. Finalmente, ¿y qué opina, señor licenciado? Le dio un golpecito en la espalda y dije, esto que usted dijo, con permiso. La lealtad es la base del éxito de un periódico. La lealtad. Que el señor Tocabén fue rudo y que mucha gente no lo quiere. Que don Miguel fue rudo y que... Sí, señor. No se puede ser débil en el mando. ¿Qué te enseñó tu mamá? A leer, a escribir y sobre todo... Respeta a las gentes, pero denúncialas cuando tengas en la mano las pruebas. Los principios morales de las gentes son el reflejo, están en sus obras. Hombre, don Miguel Medina, un tipo que sabe 5 o 6 idiomas y que anduvo en la selva lacandona cristianizando, dándoles cultura a los indígenas. ¿Cómo puedes pensar que es malintencionado una gente así? Permanece al margen de sus enseñanzas. Mi mamá, don José, todo, Mario Aurelio Espitia. Son gentes a las que no puedes, ni debes, ni quieres, además, ser injusto y ser desleal. El periódico es esto, mi querido hermano. El periódico es esto. La clave del éxito, lealtad. Por eso y más, la voz de Michoacán es la voz de Michoacán. Y me dejan por muerto. Empiezo a perder la vista. Empiezo a perder mi espalda. Para colmo de males, a los 8 días me atropellan allá afuera del periódico. Y un policía grandón me levanta y me lleva y me fue. Desperté en mi oficina ya, mal. Cuando ya no veía, cuando ya no oía, cuando ya era imposible estar parado, le dije a Miguel, ¿sabes qué? Ya me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, le dije, ya me voy. ¿Pero por qué te vas, Miguel? No veo. Estoy muy lastimado. No te vayas. Y nos abrazamos los dos y oramos. Ahí en mi oficina. Con ese gran amigo. No te vayas. Y le enseñé mi renuncia. Después de formar parte de esta mi casa, La Voz de Michoacán, durante 53 años, he tomado la decisión de presentar mi renuncia. Me retiro llevándome la riqueza de tu generosidad y las atenciones de la señora Chela. De corazón, palabra y pensamiento siempre los honraré. Gracias a ti, tengo modesta pensión. No me llevo nada que no sea mío. Nunca hice algo que me avergonzara. Me retiro con la mirada hacia arriba. Mi agradecimiento por tu confianza, que no defraudé. Empecé como chofer repartidor del periódico, 15 años reportero de policía, La Voz de la Costa, jefe de redacción de La Voz de Michoacán y del vespertino La Voz de la Tarde. Un regalo de vida fue escribir durante 49 años la misma columna, que usted puede hacer lo que quiera. Agradable tarea que cumplí con la íntima satisfacción de servir. En relaciones públicas mostré a escuelas, a universidades, a empresas, la ejemplar historia de nuestro periodismo vertical, sano y bien intencionado. La Voz ha sido escuela de periodismo con brillantes y galardonados periodistas
llevo, llevo en el corazón a don Pepe Tocabén, a Alex Sandoval y a ti, a la misma familia, a estos nobles compañeros, ejemplos de amistad. Gracias por tu apoyo, pero ahí te va. ¿Y sabes qué? Pónmele aquí abajo, para que no digan que me corriste. Mira lo que puso. Recibí de letra, con sorpresa, pero con respeto lo recibo, sabedor de que Pancho tiene con qué superar su crisis. Dios te bendiga, amigo. Letra de don Miguel Medina. Una vez el profesor Torres formó un sindicato en la voz de don José, era alérgico a los sindicatos. Y el profesor Torres firmamos todos sindicato. Y se pone así, Tocabén. Tú firmaste, sí. Y tú también. ¿Cuánto ganas tú? 25 pesos. Vas a ganar 50. ¿Tú cuánto ganas? Van 50, vas a ganar. Y nos aumentó el sueldo. Pasen a mi oficina. Y tiene un altero así de hojas. Yo, Francisco López Guido, renuncio a la voz de Michoacán, renuncio al sindicato de la voz de Michoacán, toda la cosa. Todos renunciaron. Y cuando llego, digo, lo voy a leer. No lo leas. Tú ponlo. No, no. No puedo escribir, firmar algo que no conozco. No firmas, no te vas mucho. Sí, señor, porque tenía una boquita. Sí, señor, aquí están las llaves y ya, ahí nos vemos. Y al día siguiente ya llega su chofer, el chaparro famoso. Te habla el señor Tocabén. ¿Sabías que de todos, solamente tú y Julano de Tal no firmaron de renuncia? No, dije, no sabía. ¡Josefina! Llamó Josefina, dale 1,000 pesos a cada uno. Esa es la gente que quiero aquí. La otra vez a raíz te digo una cosa. Soy el mejor americanista del mundo. Resulta de que cuando pasa... Ya. Mira, es tan grande el equipo América que hace felices a los amargados. Bueno, no, es que no le van a la América. Llegaba Juan Carlos. Ya viste que perdió la América. No perdió, hijo, te hizo feliz. Mi amor, nunca te había visto tan feliz. Pero ahora verás a lo que voy a decir. Pasaba por el linotipo de Abel. ¡Abel! ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Y antes de que contestara, todos nos decían una... cállense, quédense aquí. Se mata Abel en un accidente de moto. Y llora. Ordena a Tocabén que no se prenda el linotipo esa noche. Románticamente paso frente al linotipo apagado y se me ocurre gritar: ¡Abel! ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Y todos en la voz contestaron: el América. Son cosas, si tú quieres, cursis. No, pero... pero que forman parte, te van modelando, sí, tu carácter. Don Miguel Medina me dio este diploma por 50 años. Y luego yo le di un diploma a la voz de Michoacán. Mi corazón otorga la presente sonrisa a la voz de Michoacán por su apoyo en momentos difíciles. Con gratitud a don Miguel Medina y a la señora Chela. Ay, esa mujer. Mis respetos para esa mujer. Si alguna vez pensaste hacer otra cosa. Bueno, fui sastre. Ahí tuve una fotografía. Anduve recogiendo llantas para recubrir a rudo el trabajito. Fui sastre. Fui llantero. Pero siempre quise hacerle caso a mi mamá. Léselos, por favor. Nomás porque... Sí. Sí, y no me lo vayan a editar, ¿eh? A ver, nomás porque tú me lo pides. Sí, señor. Paco. Este se llama Celebración. Obviamente es para Sandra y para Álvaro. Siempre que comience el día, los ojos dejan salir lo que soñar. Una copa de vino ardiendo, un pedazo del mar en la piel tatuado. Una rosa que sangra, una fuente que habla con los pájaros, un jardín llorando, un vaso de agua antigua, una página donde vive la música, una luna sobre el fuego de octubre,
una cítara en silencio, una joya triste, un barco que zarpa desde la niebla, un relámpago que no se apaga nunca, un pedazo de cristal sobre las aguas matinales, un clamor de esferas como péndulo, un crepúsculo frente al mar Caribe, un puño de tierra donde la lluvia dejó su aroma, una silueta de coral que vigila a los que se aman, un manantial que nace del amor como un incendio. Al final del día, un hombre y una mujer deshojan el sueño con la paciencia de una flama. En el periódico nos dimos cursos, tú estuviste, uh-huh. la escuela de periodismo que hicimos en uh-huh. La Voz de Michoacán, uh-huh. y de ahí surgieron buenos periodistas, uh-huh. surgieron gente que actualmente siguen haciendo periodismo, uh-huh. siguen escribiendo, uh-huh. siguen estando en el oficio. La mayor parte de la gente surgieron en La Voz de Michoacán. Moreliano, tú, ¿dónde pasaste tu niñez? Bueno, yo nací en la hermana República de Santa María de la tenencia, uh-huh. que cierto burro uh-huh. presidente municipal le quitó el estatus de tenencia, hazme el favor. Yo nací en Santa María de Guido, me crié en Carrillo, en Capuchinas. Uh-huh. Fíjate que un 5 de enero, mi mamá me mandó ayudarle a mi hermano. Él trabajaba en una juguetería. Ve y ayúdale. Al salir de la casa me encuentro un vecino amigo. Me dice, ¿dónde vas? Digo, ayúdale a mi hermano. Hombre, vamos a alquilar bicicleta. Órale. Pero no tengo nada. No, yo pago. Y él pagó el alquiler de la bicicleta. No fuimos a andar en bicicleta. Pero bajando por tres puentes, yo por mi derecha, pita un autobús. Me asusto, me la atravieso y me atropella. Me pasa encima. Don Juan Bedoya era un inolvidable ese nombre para mí. Fue un agente de tránsito. Pasa sobre mí el autobús y pasando me incorporo. Dice, ay amigo, intentas pararte. Cuando te va pasando encima estarías hecho pedazos. Y me llevan a tránsito, que en aquel entonces estaba en el Palacio de Gobierno entrando a mano derecha. Uh-huh. Pues había que pagar la bicicleta. Mi mamá, sin verme, me dice, ya ves, eso te pasa por desobedecerme. ¿Qué? Menos mal que estás vivo, me dijo. Vino, me curó. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que pagar la bicicleta. ¿Cuál fue tu escuela primaria? La escuela Francisco Javier Clavijero, con la maestra Lolita Rejón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer a partir de ahorita, de toda esa experiencia, de toda esa vida en el periodismo, de toda esa vida observando al mundo, ¿no? Preguntándose, observando. ¿Qué quisieras hacer? Escribir. Uh-huh. Si yo volviera a nacer, volvería a escribir. Uh-huh. Volvería a poner un barquito en la fuente de los patitos y en ese uh-huh. barquito irme. Uh-huh. Ver qué se siente ver un papote grandote uh-huh. en un barquito chiquito. Uh-huh. Dime, si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero uh-huh. con una cucharadita de más diversión. Uh-huh. Peligro. Es hablando, no matándonos como habremos de entendernos. Uh-huh. Uh-huh. Cambia totalmente. Sí, señor. ¿No? Todo. Uh-huh. Hice que cambiaran esa frase en la Plaza Michoro Campo. Uh-huh. Gracias a tu canal. Uh-huh. No yo. Me dice el presidente municipal, que era Pausto en aquel entonces, de los primeros, Marco Antonio, que era rector de la universidad, uh-huh. el presidente del Congreso del Estado, el historiador de la universidad. No, estás loco. Siempre ha estado esa frase, pues está mal hecha. Uh-huh. Me arrepiento de muchas cosas. Torié. Uh-huh. Mate pájaros con resortera. ¡Ay, qué bruto! Uh-huh. Toreando, una vez le dediqué una foto a la mamá. Madre querida, madre adorada, ¿cómo la ves? No me queda corto el cordobés. Paco, muchas gracias. Pues gracias a ustedes que se tomaron
la molestia de venir a esta humilde residencia. Y estoy a tus órdenes siempre, a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Paco.